embarazada y no nos cuidamos la boca. ¿Qué te dicen? Que se te va el calcio de los dientes. Bueno, muchísimos mitos que hay a través del embarazo. Yo me recontra cuidé la boca, tengo que agradecer a mi odontóloga, pero quiero que vos nos des los tips y lo que tenemos que hacer a la hora de que nos quedamos embarazadas. Perfecto, sí. Obviamente que cuando una mujer se queda embarazada, ocurren un montón de cambios en el organismo, fisiológicos, psicológicos, de todo tipo. Y obviamente la boca, ¿sí?, no se queda atrás. Total. También ocurren cambios ahí. Por eso es tan importante, ¿sí?, tener controles periódicos en el odontólogo y no descuidar la técnica de higiene y cepillado, ¿sí? Hay un montón de mitos. Yo me he cansado de escuchar a las madres, a las chicas diciendo, no, tengo 4 hijos y por cada hijo perdí un diente. Total, sí. No, culpa del bebé, perdí todo el calcio. Ese es impresionante. Cuando doy la teta y se me cae un diente. No. No, 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 no. Todo eso son mitos. O sea, hay cosas acertadas y la mayoría son mitos. Por eso hoy estoy acá para poder desmitificar todo lo que hay atrás. O explicar con palabras sencillas para que también todos podamos entender ¿qué es lo que realmente pasa cuando una mujer se queda embarazada? Exacto, ¿sí? Así que si estás en casa, tenés proyectos de buscar un bebé, estás embarazado, conoces a alguien, decirle que ponga mejor de mañana porque acá te vamos a cuidar la boca con Fede. Exactamente, no. Perlita, la quiero felicitar a todo esto porque tiene la boca muy saludable. ¿En así serio? Que sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien, Perla. Malvina no hizo tan mal trabajo. No, estuvo muy bien. Bueno, a ver. Más o menos para que entendamos, sí. ¿Sí? En la boca existen tejidos duros, que son los dientes, y también tejidos blandos, que incluyen las encías, ligamentos y la mucosa en general que está en boca. Exacto. Lo que ocurre durante el embarazo principalmente son cambios en el medio bucal. Por un lado, hay una menor secreción de saliva. Total. ¿Sí? Se produce una xerostomía que es fisiológica. Y también hay modificaciones. La boca más seca. Claro, exactamente. Hay modificaciones en el pH, es como si se volviera un poco más ácido. Eso genera un medio ambiente favorable para que las bacterias y microorganismos que allí se encuentran, ¿sí?, se potencien y sean más agresivos. También durante el embarazo, y esto es muy, muy común, surgen cambios de hábitos. Vos lo sabrás, Dani. Yo me voy agarrando la cabeza y digo, es impresionante todo lo que pasamos en el embarazo de las mujeres, pero que está bueno saberlo y anticiparnos. Claro, es que más allá de todos los cambios que ocurren en el organismo, también te cambia la vida, sí, total. ¿No? Hay cambios en la dieta, ¿sí? Un médico te receta una cosa, otro médico te receta otra. Por eso tu médico, tu dentista tienen que ser personas con los que te encariñas y confías muchísimo, confianza. Porque son los que te van a guiar totalmente. Exactamente. Los famosos antojos también, ¿no? Que siempre por ahí nos agarran con cosas dulces. Sí, 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 sí. Los vómitos. Sí, todo. Las náuseas. Sí. La acidez. Exactamente. Esto que salen ciertos gases que también tiene que ver todo con la boca. Todo eso genera un medio ambiente favorable para que se desarrollen las caries, ¿sí? En las piezas dentarias. Pero hay algo muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta en todo esto y es que no es 2 más 2, 4, ¿sí? No es que embarazo igual a caries. Ok. Porque la etiología fundamental y principal de todo esto es la placa bacteriana, ¿sí? Total. Son los microorganismos y las bacterias, que si no están presentes en boca, porque nuestra técnica de cepillado es correcta, no deberíamos tener ningún problema. Totalmente. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué ocurre durante el embarazo? Hay un aumento excesivo, exagerado de estrógenos y progesteronas. Estas hormonas, ¿sí?, actúan sobre los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que se encuentran en las encías, todos esos tejidos que rodean a nuestros dientes. Y surge como una vasodilatación, que se llama un aumento, un exudado. Bien. Entonces, se inflama la encía, se inflama y sangra. Vos quizás te estás cepillando normalmente los dientes y es que te sangran y decís, ¿qué está pasando? Sí, 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 total. Eso es algo normal y se puede resolver. ¿De qué manera? Consultas frecuentes al odontólogo y limpieza. Exactamente. Para eliminar toda esa placa bacteriana, todo el sarro, que muchas veces está pegado sobre la superficie del diente, y con solamente la técnica de cepillado no alcanza. Bueno, eso es re importante. Yo obviamente hace poquito fui mamá y me dijeron esto, tenés que ir al dentista y controlarte. ¿Yo por qué? Bueno, por esto que estás explicando. Fui 2 o 3 veces, ¿no? Es que tenemos que ir constantemente, ¿no? Vas 2 o 3 veces, te controlan y te enseñan a cepillarte los dientes y te das cuenta que toda tu vida fuiste engañada por el cepillo y que siempre te lo cepillaste mal. Pero bueno, más allá de todo es esto, controlarnos, ir al dentista, que nos vean y seguir el procedimiento que te dice él. Pero no quiero que termine la nota, Fede, sin que me des 3 tips
para los más pequeños y el tema del cepillado de dientes, sí, y no morir en el intento, porque señora, como lo dije, el himno nacional de mi casa está sonando en este preciso momento, me la sé de memoria y ya no sé qué hacer, Federica, te lo pido por favor que me ayudes. Me mata Dani porque estás muy preocupada. O sea, el día que llegué al programa vino la Dani y me dice, che, no sé qué hacer, tengo una hija chiquita, no puedo, no sé cómo hacer en el momento. Estoy preocupada porque yo realmente sufrí mucho el tema de los dientes, es hereditario, no quiero que le pase, y seguramente del otro lado están como, sí, ¿qué podemos hacer? Ya, bien, Fede nos va a dar unos tips. Bien, obviamente. Primero y principal, es importante que el momento del cepillado, que generalmente es una batalla campal, no sea un momento de obligación para el niño. Okay. ¿Sí? Que no sea algo de, che, anda a cepillarte los dientes, dale, anda ahora a cepillarte los dientes. No. Hay que motivar a los niños, ¿sí? Y hay muchas técnicas para motivarlos, divertidas, interesantes. Por ejemplo, te tiro una. Una que me gustó mucho y la he probado en el consultorio. Los niños muy chiquititos, ¿sí? Que van al jardincito, les enseñan canciones. Sí, sí, sí. ¿Viste? Se vuelven cantando el mismo tema y lo cantan todo el día. Sí, sí. Bueno, intentar que cante la canción que le enseñaron, pero con el cepillo en la boca. Sí. ¿No? Se vuelve muy divertido porque lo muerden y les cuesta hablarlo y cantarlo. Ese es un momento buenísimo para vos aprovechar y cepillarle los dientes. Esto para los niños más chiquititos. Más chiquitos, exacto. Más pequeñitos. Y uno rápido así para los más grandes. Y, por ejemplo, puede ser uno que me gusta mucho, la imitación o el contrarreloj. Por ejemplo, pones un relojito y le decís, cepillate los dientes en 30 segundos. Sí, sí, sí. Ahora en 20 segundos. Sí. Ahora en 10 segundos. Un juego. Un juego, claro. O imitación. Vamos a ir desde la cocina hasta el baño imitándonos. Bueno, me encantó. Y se imitan. Sí, es jugar. Por ejemplo, yo a Fran lo que hago es, le cepillamos los dientes, escuchen, a todos los muñecos que están en la cuna. Ah, es buenísimo. Al perro. Ella me cepilla los dientes a mí. Ahora, cuando voy a cepillarle los dientes a ella, me cierra la boca. Así me hace, pero bueno, intento también jugar. Pero bueno, no hay que estresarnos. Es importante cuidarle la boca a los chiquitos, pero también a las mamás y a las embarazadas, darles ese consejo de que hay que cuidarse los dientes.